Aborrecido está. Bueno, mire, aquí estamos con los traviesos, mire, en el campo. Este es el desayunito de esta hora, mire. Ahí está, ya. Mire, Mira. ahí está. Ya comí. Huevito, una torta de huevo, queso, crema, queso licuado, yo digo yo. Hombre, yo licuado, ahí está, mire. ¿Qué más desayunas? Sí, pues por acá tenemos al malo, ahí está el malo. Este, ¿el qué lo hace bonito a él? Ahí está, los frijoles. Los frijoles y el huevo nomás. Y yo creo que quizás te haga crecer la barba también, va. Porque, el huevo, bueno, para que crezca el pelo. Y porque ya casi te la puedes peinar, ya. Si ahí entre de poco, ya te por la vas a ir. El huevo, bueno, por eso si ustedes pueden notar, Víctor no come huevo. No come. No, va. No, sí. Ah, que para abajo le va el cabellito. Que solo con clara come. Y que la yema le crece el pelo. Pero cógelo los blanquitos que comen de... Ah, vaya, ese, ahí está, mire, frijolitos licuaditos, quesito, crema y un huevo espozolado. Un huevo estrellado como calabaza. ¿Ah? Yo ya comí, ¿eh? Ajá. Vaya, ese. Frijolitos forrados, mire. Frijolitos forrados, mire. Ah, esto es forrado. Frijoles forrados con huevo. Llevan queso mozzarella. 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 ¿Por qué no trajo carne? ¿Ah? ¿Por qué no trajo carne? La carne me tiene ya. Ah, ya lo tiene muy aburrido. Pollo, carne ya. Demasiado. Mañana voy a traer cuatro partidos. No, pero es que a mí lo que me está dejando más al mirado, el calzado que se ha dejado caer hoy. No, ve, ey, ese está bueno para que salga a conseguir novia. Traían wifi, pero internet, pero ahorita se le ha arruinado la cajita. Ah, le arruinó. Sí, es automático. Ah, allí no, enchadito es donde traía la cajita. Ajá. Las venas se le han hinchado. Muy locado, yo creo que el tobillo anda de afuera y no me ha dado cuenta. Vaya, aquí tenemos al otro travieso. Ahí está Leonel. También lo tiene aborrecido ya. Allá teníamos a Nelson, el que trae los zapatos con wifi, ¿no? Ajá. Aquí tenemos a Leonel. Sí, aquí está. Aquí tenemos al otro travieso también. Bueno, y se ha hecho travieso, aquí está Ernesto, el otro hermano. Este es el hermano que les decía yo por ahí, que pues él está ya bastante adelantado ahí con la albañilería. Pues él fue el que le hizo prácticamente toda la casa, ¿verdad? A el malo. Al malo. Entonces ahí el concreteado, pues sí, como ustedes pudieron ver ahí, se lo hizo Don Pablo. Así es que Ernesto ya también puede allí ese trabajo. Y hoy anda por acá echándolo en la mano. Pues eso es lo que tratamos nosotros de hacer, un poco unidos. ¿Cómo está hoy, Ernesto? Sí, aquí bien bonito, la verdad. Miren cómo suben las hojas de los árboles. Eso es pura brisa. Eso. Ahí está, sentimos pues sí, porque esta es una brisa natural y no hay contaminación, porque aquí nos podemos sentir que quizás se respira un aire puro, ¿verdad? Ahí está, entonces, pues, ¿y qué tal, cómo sigue ya de los riñones? Ahorita, gracias a Dios, ya mamá. Está detenido con el tratamiento, el tratamiento, pues, un poco cariñoso, va, pero, pues, gracias a Dios, es bueno. Bueno, porque ya tengo ya 5 meses ya. 5 meses. Antes caía cada 2 o 3 meses. Se ha visto la mejoría. Vaya, entonces ahí está. Bueno, provechito entonces. Y dos más iban a traer. Ey, ¿y qué? El mar se nos vino para. Oiga, ¿cómo les? Traigo las máquinas de acá. ¿Cómo va por allá, ve? Dice que por allá está la calle, por ahí una maquinaria bastante pesada. Vaya, mire, entonces así tenemos nuestra naturaleza, miren. Si le gusta, por favor, démele like. Gracias a los que vienen ya llegando, los que vienen del canal de Malo y sus locuras, gracias por estarnos ya apoyando aquí. Bienvenidos. Vamos a tratar de llevar video con los chicos. Entonces ahí. ¿Vosotros no tienen, no? Pues,
palo, ¿cuántas tortillas es la medida? Ahorita con estas dos, cuatro. Cuatro. Pero como hay más frijoles, vamos a ir comiendo. ¿Sí? Ah, ahí está. Ah, pues sí, mira. ¿Y a la carne no tiene también? La carne ya no, dijo. Yo no. Mejor los frijolitos. Mejor los frijolitos, borracho. ¿Sabes qué voy a hacer después si me queda chancecito? ¿Eh? Vas a ir buscando mis chilolitos por ahí. Ah, pues sí. Va. Dúdelo. Vean, bueno. Abierto. Ah, no, abierto, vamos a fiesta. Sí. Son buenos. Sudado, en esta zona hay, ¿verdad? Con huevos. Sí. Es sudado, bueno, de ponerlos a correr. Uh-huh. Bueno, a trabajar ahí porque sudan. Con nosotros en pura carrera andarlos cortando ahí. Pues sí. Ya a la hora de echarlos a la olla, los chollos en el tobaco, bien sudado. Uh-huh. Antes para este tiempo, cada uno andaba con un guacalito recogiendo. ¿Sí? Nosotros cuando estábamos pequeños así eran. Sí. Por el río pasábamos nosotros buscando con huevos. Ahí sí salían, pasando. Cabal. La tortilla, hola, la orilla busca. Como que te hule, a la orilla se estira. Como que es algo de barril, va saliendo. Y lo que pasa que van a ser mejor grado que diciembre. Vale, entonces aquí está, vamos a seguir comiendo. Bueno, mire, la verdad es que regando no les he podido grabar porque se incomoda bastante. Y pues estamos atrasados ahí, pero yo creo que se logra ver por allá, mire. Ya se ve el corte. Sí. Ya se echa de ver. Se lo tiene. Y pues aquí como no se echa de ver las calles del maicillo, le pasamos un sprayazo allí, haciendo más o menos, formando una calle para poder pasar. Para que haya tomate picadito nomás. Como sardina, que carne. Carne ahorita. Carne no. Carne no. Porque vos ya están pasados. Sí, ya la carne ahorita. Mucho la quieren ya. Sí, no, y comer mucha carne cuesta hacer las necesidades. Ajá, no es mentira, va, que sí va. Tal vez un cartón de huevo que esté por ahí y me pongan a traer. Si está bien, de carne que como que si es hule. Ajá, dura. Más que le dé. Sí. Sí, la carne por eso dicen que tiende a durarle el estómago. Sí, las hilas se le quedan a por eso fue yo comer carne. Sí. Y a mí el pollo no me mentira. Más que ahorita se me ha acabado el nido de tal. Ah, le acabó. Oral B. 5G. Y el pollo ya está aburrido por mucho hueso también. No, es mentira, por rato yo siento el pollo bien así, sin sabor y todo abulado, como que. De plástico que es el que compró usted. Pasa como que soy de ayer, ese ya mordí por el que cuando le. Ajá, ese es, entonces el que Leonel ha probado, por hoy que bien abulado. Ya vi ese video. Le iban y así al chistado. ¿Cuál es el de? Está bonito hacerlo con otro canal. Ajá. No, al rato tal vez lo hacemos ahí con el malo. A ver si el malo, cuáles son los gestos de malo, para ver si porque como si se fijaron, las bichas casi que todos chistando, lo hicieron chistando. Ajá, no definieron el llorando. Pues sí, pero pues ahí como ahí. Ajá, ahí tiene que. Enojado. ¡Tengo pollo, güey! ¡Ah, se lo compro! ¡Lo vendo, güey! Está bien, ¡ay, qué pues! ¡Lo vendo, güey! ¡Ajá, ajá! Como el mudo. Y ya, el estilo mudo también, pues. El estilo mudo. ¿Sí? ¡Ay, vale! ¡Ay, vale! ¡Ay, vale! El de así ahora atrás, mano. Sí, el de la risa. Yo ese día bañadito salí yo de tanto salido. Ya no aguanto ese día. Sí, más bien, dele. Pero ese día hasta el estómago. ¿Ah? Duele. Duele tanto reír. Hasta la risa. Hasta la garganta. Esto no me. No, hombre, esto no me fría porque yo no carezco de llorar cuando. No, pero, las ocasiones. Si puede dramatizar aquella vez. Lloró. Ah, no, yo. Sí, andaba. No. Y la Erika, donde viene. ¡Ayúdale! ¡Ayúdale! ¡Ay, debían de haber Ernesto también! Sí. Cuando el Titanic. No, lo vamos a hacer con el malo. Cuando Raúl se hundió, ¿eh?
Ale. No. Vamos a hacer la... Eso lo voy yo. No. Y yo no voy a echar a nadie pero con vida. Solo, solo allá. Yo le metí el poco de agua así, yo lo mejor de hablar. Ay, que, ay, que tú eres lo gardidón. Solo a Rose rescaté. Sí, al rato vamos a hacer una locura. No, ahí, pues fíjense que sí, pues al rato podemos hacer algunas locuras ahí de las que sí, este, ya se han hecho, pero que ah, entre más hay, o sea, más hay, está más bonito. Es más bonito. Ahí está la guayaba, mira, a ver quién la... Pero la que llega el olor. Así es que bueno, pues entonces creo que pues ya allí vamos a terminar este tajito, dijo, este video. Esperamos de que les haya gustado, pues ahí vamos. Allá se nota, creo que sí, se nota. Todos vamos a coordinación. Ah, sí, también ayer le andaba contando a la combi de la historia de William, me acuerdo. Cuando fuimos a agarrar azules. Ah, no, pero no me acuerdo. Dijo, pero me mordió, papi, le dijo. Se la tenaza y le enseñó así, ¿y la otra? Y la otra, aquí me tiene. La dos lo traía. Ah, que la dos. Estaban bien pequeñitos. Ey, yo sí la tenía, yo ya lloraba. Aquí me tiene. Yo me acuerdo. La dos lo traía. Y ya lloraba. Y aquí me había agarrado el dedito. Me acuerdo una vez también que íbamos. No me acuerdo cuándo íbamos. A la punta. A Zuliar era. Yo vi una de las cacaricas, creo. Chichimeca. Ah, esa muerde el duro. No meto la mano. Yo como no sabía. Contento. Cuando yo meto la mano me muerde, ¡ja! Pero yo ya he llorado. Es que sí, sí muerden duro. Yo no le dije nada por lo mismo. Que no, no, el punchito que es pequeñito, solo le metí nada. Aquí me agarró de un solo, aquí me despellejó. Sí, le agarró. Pero donde, sí, donde ya lo muerde a uno da cólera. Yo de un solo le jalo la mano. Yo una vez agarré en una pinta de punche dos agarré. Por miedo. Esto es que en una pinta. Cuando hay pinta de azul, hasta dos agarraba así. Cuando le hacía así, ahí lo dejaba. Yo solo decía así, un palito. Tiene que para darle vuelta a la carne. Para pagarle que le pasó a un señor que dice que daba en la pinta de punche, pa. Y en el costal agarrando. Y donde vio que andaban azules, así de fuera los dejó ir. Azules, guayabardo. Y al fin dije que no agarró ni uno, sin nada, vino para la casa. Ah, sí, la armó. Está buena la pasada. Sí, le echaron dos también. Bien que los dejó ir, que no, mejor azules, guayabardo. Y después no los dejó, no se dejaron agarrar. No trajo nada para la casa. No, yo me acuerdo. No le digo, pues. Y el de pucha lo había llenado. Sí. No, y mire que hoy, hoy en invierno es más bonito ir a azulear porque están más. Más así pues. Pero el zancudo. Sí. Cuesta, hay zancudo. Cuesta mucho, así, pues, ahorita no, salí no, este. Verano porque está muy demasiado. Ahorita vas a donar tu litro de sangre allá abajo. No lo pagan. Ah. Oye, ahorita ya poco ya. Sí. Los primeros aguajes revientan más zancudo. Ahorita ya se sentaron ya. Sí, cabal. Ya, si quieren silla, todos bien que se sentaron todos. No están unos parados todavía. Va, entonces. Nos despedimos de este video, pues, y gracias por ver estar ahí con nosotros. Hasta la próxima. Nos vemos.